Deseo se encuentren muy bien, soy Lourdes Figueroa y damos inicio a conocer la información para todo el territorio nacional, ya que les comento que este miércoles puntualmente se prevén lluvias muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y también, atención, un potencial de granizo, el cual llegará para Oaxaca, así como también Chiapas y Veracruz. Lluvias muy fuertes llegarán también para Guerrero, inclusive las podremos observar en Tabasco y Campeche. Lluvias con chubascos se estarán haciendo presentes en Yucatán y en Quintana Roo. Como pueden observar, diversas condiciones de lluvia en todo el territorio nacional, les recomiendo tener paraguas a la mano. Las condiciones de mal tiempo serán provocadas por el paso de la onda tropical número 15, la cual podemos observar haciéndose presente, y la abundante entrada de humedad proveniente del Golfo de México. También estará influyendo el Mar Caribe. Pero por otra parte, preste muchísima atención, tendremos lluvias muy fuertes, sobre todo el occidente del país, y chubascos en el noreste, Bajío y centro del territorio nacional. Esto será debido a la interacción entre un canal de baja presión y la abundante entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico. Tomando en cuenta las diversas condiciones y prestando mucha atención a las condiciones de lluvia, pasamos a conocer las temperaturas que permanecen máximas en Mexicali con los 44 grados centígrados, condiciones de soleados, manténgase hidratado y tenga protector solar a la mano. Bajando un poco más en la región, podremos observar también las máximas elevadas, el caso de La Paz con 38, un grado más llega a Ciudad Constitución con 39 grados centígrados, que se comparten con Los Mochis de entre los 39 a los 26 grados. Máximas elevadas en toda la región, momento de conocer el noroeste del país. Hermosillo compartirá máximas en los 42 grados centígrados aproximadamente y Ciudad Juárez en los 37 grados. Chihuahua permanecerá con los 34, conozcamos el norte y el noreste del país. Las condiciones de cielos parcialmente nublados permanecen, pero muchísima atención, Reynosa y Matamoros comparten máximas de entre los 34 y los 35 aproximadamente, mientras que Monterrey permanece también con 34 a 23 grados. Bajando en la región, llegando puntualmente a Zacatecas, permanecemos con las temperaturas muy agradables de entre los 23 a los 10 grados centígrados. Pero tenga paraguas a la mano. Las condiciones para Guadalajara se hacen presentes con lluvia, acompañada de actividad eléctrica con 28 aproximadamente los 15 grados centígrados, temperaturas y condiciones que permanecen para Colima y Manzanillo. Máximas bastante elevadas es usual en Apatzingán en las últimas semanas con los 38 a los 22 grados centígrados. Bajamos en Zihuatanejo y Acapulco, temperaturas que permanecen aproximadamente oscilando los mismos valores, mientras que Valle de Bravo y Ciudad de México compartirán las máximas en los 25, mínimas dentro de los 12 a los 13 grados centígrados. Manténgase alerta al momento de manejar respecto a las condiciones de lluvia. Conozcamos las temperaturas de Veracruz dentro de los 31 a los 25 grados centígrados, lluvia acompañada de actividad eléctrica, Oaxaca 27, Coatzacoalcos 30 grados centígrados y Villahermosa 32. Se incrementa hasta los 33 en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula permanece con 34 grados. 34 también llegarán a ser las máximas que se comparten con Mérida y Campeche. Podremos observarlas con 34, mínimas en los 24 grados. Momento de conocer nuestro pronóstico extendido. Puntualmente, el día martes tendremos 37 a 25 grados centígrados. Las condiciones estarán haciendo presentes con condiciones de soleados para Nuevo Laredo. 37 y 25 permanecen hasta el día miércoles, se vuelven a retomar el día viernes. Únicamente se incrementa un grado el día jueves. Atención a las condiciones, el día más elevado será el domingo y el lunes con 39 grados. Condiciones puntualmente para Nuevo Laredo, soy Lourdes Figueroa, los espero en TVC.